Hola, estamos hoxe no Matadoiro e, bueno, vimos a documentar a actividade que está vendo hoxe, que é o Mercado da Estrela de Nadal. Vamos a facer unhas cantas entrevistas e, bueno, como vedes, hai bastante ambiente. Vamos a inicialas, entón. Bueno, hola, estamos Iñaki. Con Iñaki. E, bueno, que tal está indo o día de hoxe aquí no Matadoiro? Pues moi ben, la verdad. Aquí, la verdad, el Mercado da Estrela sempre nos funciona ben. E, además, bueno, es un ambiente muy, muy alegre, muy festivo y gente muy agradable, o sea que encantados. Y bueno, es el primer año que se está aquí en Matadoiro y bueno, ¿qué tal te parece este espacio también a mí? Muy bien, el espacio me encanta, sí. Me encanta todo, el entorno, la plaza, el sitio, toda la decoración, todo está muy chulo, muy chulo. ¿Y nos puedes hablar un poco también de lo que vendedes, a vosa propuesta? Pues mira, nosotros somos Resetea, lo que queremos es transmitir a la sociedad la idea de que los residuos no existen. Y partiendo de esta premisa, generamos una serie de productos creativos e innovadores que utilizan el residuo como materia prima. Pues tenemos desde un kit de setas para cultivar dentro de casa que utiliza como sustrato los pozos del café. Tenemos, pues, por ejemplo, unas lámparas hechas con tablas de skate recicladas. Tenemos también unos bolsos hechos con papel y látex reciclado. Y tenemos esto que es un kit de acuaponía, que es un sistema integrado para el cultivo de verduras, hortalizas y de peces. En donde esto es un sistema de ciclo cerrado en donde los desechos de los peces se convierten en el alimento de las plantas y estas a su vez limpian y filtran el agua del acuario. Entonces es un acuario que no necesita ni limpieza, ni añadir nutrientes a las plantas, ni nada, va solo. Súper interesante, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y qué tal? O sea, ¿está indo de ventas? O sea, ¿gente está interesada por...? Sí, muy bien, es lo que te decía. Nosotros ya llevamos viniendo al Mercado de Estrela unos... desde que empezó, yo creo. Y muy bien, siempre tiene muy, muy buena acogida aquí. Bueno, pues me alegro moito que teñades esas boas ventas este día. Muchísimas gracias, encantado. Vale, este modelo pues tiene muchas opciones de montaje, pero pueden hacer 14 opciones diferentes. O sea, no solo el que está aquí importado. Este funciona con energía solar, luego también tenemos el que funciona con energía solar o pilas. Y es una marca gallega, o sea, la creamos hace 3 años, somos de aquí de Santiago y no es programable. No es programable, solo es el movimiento, que según lo que monten, pues se va a mover de una forma u otra. Entonces, por ejemplo, aquí tiene algunos modelos que también van por el agua, o sea que los puedes poner encima del agua y tal. Entonces, según cómo monten las piezas, se van a mover los brazos y entonces hace como es un remador, ¿no? Pues mueve los brazos y tal. Y si es un perro, pues entonces va a mover las 4 patas. O si es pues un cangrejo, pues se mueve como si fuera un cangrejo. O sea, a partir de las mismas piezas y con un único motorcito, según cómo ponga los engranajes, va a generar un movimiento u otro. Es muy interesante porque así también los niños crean como sus propios juguetes. Y así, básicamente es eso. ¿Nos puedes contar un poco o qué ofreces no te puesto? Vamos a ver, tenemos dos marcas, una y esta, que es Brandon Pulcher, que aquí utilizamos materiales, pues reciclamos, ¿no? Aquí son piezas de fontanería, que luego lo convertimos en percheiros y así. Aquí con las latas fabricamos pues un poco con bombilla de LED, interruptor de paso y todo, unas lampariñas. Y por otro lado tenemos a marca esta Esfico de camisetas, que también pues las diseñamos, las fabricamos y todo esto. Y luego tenemos una tienda que es Esfico Concex Store, que tiene un poco de todo. Y es donde vendemos estos productos. ¿Y dónde estades vos? Na Guarda. Sí, Pontevedra. ¿Y qué tal está indo no Mercado da Estrela vosa proposta? Ben, foi un pouco por probar, non sei, salir un pouco de, ¿no?, do pueblo e mirar. É a primeira vez que estás aquí? Sí, que estamos con expositor, sí. Sí, a primeira vez. Que, bueno, a xente ven por aquí, está curiosa. Chama moita atención os produtos e todo. Sí, de momento contentos. Vale. ¿Y qué tal te parece también o espazo onde estades? Hombre, me gusta máis o espacio arriba, ¿no? Quizá máis mellor que este, ¿no? Pero bueno,
te tocó aquí, pues estamos aquí. Vale. Bueno, pues moitas gracias. Muy bien. ¿Nos podedes contar un poco a proposta que ofrecedes aquí no Matadoiro? Bueno, nosotras somos el bazar dibujado de Madame Belula y Migapuna, ¿no? Nosotras lo que principalmente vendemos es ilustración, y esas ilustraciones las aplicamos a diferentes productos, ¿no? Que vienen siendo pues libretas, chapas, calendarios, bolsas, mochilas. Todo esto nace como somos un estudio de diseño y comunicación, que hemos abierto esta línea nueva, que es una tienda online, y estamos emergiendo ahora mismo, ¿no? La tienda se lanzará el día 22 de diciembre, y hoy es como nuestro lanzamiento, ¿no? Nuestra premiere. Y bueno, que te explicara un poco, Laura. Vale, pues aparte de lo que decía Bea, que iba por un lado las ilustraciones con estos productos, trabajamos también el retrato personalizado. Entonces, bueno, para ello traemos una pequeña muestra de dos retratos y un dossier donde se ve reflejado distintas propuestas, distintos formatos, etcétera, etcétera. En cuanto a las ilustraciones, presentamos dos series completas, que son Las niñas de la tormenta. Ahí tenemos a la niña del trigo, aquí tenemos, por ejemplo, a la niña del aire, la niña de la simetría, la propia niña de la tormenta, y traemos también otra serie de ilustraciones que son las Femme Maison. Las Femme Maison son ilustraciones que aluden a Alicia en el País de las Maravillas, el pasaje en el que al beber el líquido se hace gigante y ya no cabe dentro de la casa. Y por otro lado también hacen referencia a los grabados del artista Luis Bourgeois de las Femme Maison. Y yo creo que no me queda mucho por decir. ¿Y dónde estás? ¿Dónde vas a abrir? ¿En Compostela también? No, estamos en Coruña. Estamos en Coruña, sí. Y bueno, es lo que comentaba mi compañera. Lanzaremos la tienda online esta semana próxima, el día 22. Y no sé qué más. Y nada, que vos, es la primera vez que estás en el mercado de estrena. Es la primera vez que estamos en el mercado de estrena y es la primera vez que estamos en una feria. Ajá. Nos estamos estrenando. Qué bien, parabéns. ¿Y sí. qué vos parece el espacio este de Matadoiro? Bien, está guay. Hay propuestas muy interesantes y está guay. Está guay. Yo aún no he subido a ver el otro, entonces no sé qué, no sé qué más decir. Bea, ayúdame. Y bueno, ¿y qué tal? O sea, ¿a xente curiosa por este espazo que tendes vos? Sí, la verdad, para mucha gente, nos felicita por el trabajo que hacemos, algunos compran también, eso es muy bueno. Importante. Pero bueno, lo vemos como un buen escaparate, porque sí, estamos viendo que tiene, sí, hay un circuito aquí que de gente que pueden ser posibles clientes, ¿no? Y bueno, muchos nos están cogiendo el contacto para los retratos o para entrar en la tienda online, ¿no? A partir del 22. Pues parabéns, entón, y que vaya todo bien. Muchas gracias. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va o vosso proyecto? Bueno, pues é un proxecto que, bueno, é Xiralúa, é un proxecto gráfico que naceu finais do ano pasado. Mesturamos deseño gráfico con artesanía. Facemos, por exemplo, temos moedeiros, bolsos, mochilas. Despois tamén unha sección de papelería na que facemos nos tamén a man, cadernos, como podes ver ali, calendarios, e todo reivindicando un pouquinho a cultura galega. O sea, sobre unha determinada temática o... Sí, básicamente eso, centrarnos na nosa cultura e darlle un pouquinho de impulso, si se pode. E a primeira vez que vendes o mercado da Estrela? Da Estrela, sí, é a primeira vez que vimos. E que vos parece esta iniciativa de poder estar nun local así aberto a xente? Pois moi ben, pouco impresionados pola afluencia de xente a ser a primeira vez, pero ben, gustanos o ambiente. E que acollida está destendo? Bueno, en principio ben, hoxe bastante movidiño, a ver mañá, que tal se dá. Pois moita sorte, entón. Moitas gracias, a vos.